Yo tengo que aclarar entonces que yo estoy felizmente casada. Muy felizmente. Nosotros tenemos muchos años de casado. Mi marido siempre me acompaña a todos lados. Hoy nomás él no pudo venir porque tenía una reunión de... Algo importante era. Hace mucho que no nos escuchamos. Realmente. Y lo que a mí me preocupa es que él tiene una idea fija en la cabeza de que él cree que todo lo que yo hago es para cagarle la vida. Y es mentira. A veces yo le quiero cagar el día nomás. Pero hay cosas que yo hago que no son para cagarle a él. Bañarme, por ejemplo, yo no me baño para cagarle. Si se acaba el agua caliente es porque él calculó mal el tamaño del tanque. Otra cosa que no tiene nada que ver con una decisión mía y que yo no hago para cagarle es, por ejemplo, el día del cumpleaños de mi mamá. Yo no elegí qué día nació mi mamá, gente. Yo no elegí nuestro aniversario de casamiento, ni el día que cae nuestro aniversario de noviazgo, ni del primer piquito, ni la primera vez que me agarró de la mano, ni la primera vez que le... ¡Nada! Yo no tengo la culpa de que todas las fechas importantes de nuestra familia coincidan siempre con la finalorum finalísima de uno de sus 23 torneos chotos de fútbol con los perros. No pasa ni o nada si no se va. No es Messi. Aunque Messi se fue al Mundial y no pasó nada tampoco. Hablando del Mundial, como ese es el tema del momento, mi papá estuvo hace poco en Córdoba el día en que se eliminó Argentina. Y él sintió muchísimo. Sintió muchísimo no haber estado en Buenos Aires. Pero volviendo al fútbol, no sé por qué él cree que de todo yo hago para que él no se vaya a su partido y que no disfrute su partido. Y no es así, gente. A veces, por ejemplo, no pasa nada y él se puede ir y se enferma la criatura. Pero yo no inventé el rotavirus, ni el dengue, ni el H1, PS1, PS4. Yo no le enfermo a la criatura, ellos solitos se enferman y solitos aprendieron a curarse al día siguiente de la final, finalísima, finalorum. Solitos. Pero si por ahí no pasa nada y justo él, por mi culpa, no se va y ganan. Por mi culpa él no pudo celebrar la victoria con los perros. Y si justo que pierden, por mi culpa él no pudo estar ahí para sostener al equipo. Y si justo o que yo le acompaño, por mi culpa, llueve. Mi marido me dice, no me podés ver, ¿verdad? Vos no me podés ver, no me podés ver. Y él tiene metidísimo acá en la cabeza que yo no le puedo ver sentado, tranquilo, en el sofá, viendo un partido del Mundial, con su pantalón cómodamente desprendido, un vaso de whisky en su mano. Él cree que a mí eso me afecta y que me hace mal. Y él está ahí, tranquilo, Ina, viendo el partido. Pero si por ahí entra gol, no grita para que yo no escuche. No hace lo mucho ruido por si el sofá me haga... Su whisky mete en su boca, no traga, para que yo no escuche su garganta. Y yo que hago paso y paso, paso y paso, paso y paso. Y él ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi maldísima culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Gente, nosotros no nacimos para cagarle, sáquense esa idea de la cabeza. Ustedes los hombres creen que nosotros lo planificamos la agenda semanal para cagarles. Lunes, no. Amor, hoy no, ayer salió el capítulo de Luis Miguel y no pude ver. Hoy quiero ver cómo muere Luisito Rey, carajo. Martes, no. Amor, no, hoy no, porque mañana me tengo que hacer el Papa Nicolau.
miércoles, no. No, porque me fui hoy al doctor y me dio óvulos. Sigue los días con periodos, suegra y malestar. Y hablando del periodo, justo hoy porque tenés que enfermarte, justo hoy que yo no tengo partido, no tengo nada, hoy te tenés que enfermar. Yo no soy egoísta. Que agradezca que le aviso. Porque si yo era un bore, le iba a dejar hacer todo ese precalentamiento que hace nomás lo obligado. Iba a dejar que haga esos pases de gol que él cree que son memorables. Y justo cuando iba a meter un tiro directo, tarjeta roja. Pero no, yo no soy un bore, yo le aviso. Yo le aviso. Incluso yo tampoco espero que él adivine lo que me tiene que regalar por mi cumpleaños, por ejemplo. No. Yo pregunto en alguien sabe. ¿Dónde se vende? Entonces ella tiene lugar, precio, talle y todas las opiniones de mis amigas, de sus amigas, de mi mamá, mi suegra, mi hermana, mi cuñada. Igual nomás no me compra, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Yo les quiero avisar nomás, señores, que esto de estar en pareja es yetu. Difíciles. La pareja, mantener una pareja a través del tiempo es algo que lleva mucho trabajo. Y hay un tip que les quiero dar a los varones. Si su esposa, novia, amante, mensajeante, chuli, les dice, mi tía está internada. Nunca. Pero nunca, señores, ustedes les digan, ah, no. Mi tía está internada quiere decir que nosotras queremos que ustedes pregunten, ¿qué le pasó a mi tía? ¿Dónde está internada? Que sean capaces de escuchar, retener y repetir el diagnóstico preciso, haciendo ustedes a su vez un comentario útil, respondiéndole a mi prima y a mi tío, sin decir, qué bárbaro. Mientras están ahí mirando a las chicas fitness que siguen por Instagram, por salud, Nanyeko. No, señores. Si yo les digo, mi tía está internada, es para que ustedes digan, sí, lo que pasa es que tiene una complicación medicamentosa de hepatitis con diverticulitis, le está atendiendo el doctor Monzón, porque su verdadero doctor, el doctor Ritter, está ahora en un congreso en Dubái. Todito tienen que saber. Todito, porque le podemos preguntar en cualquier momento, solo para cagarles. Pero lo más importante es que nos lleven a verle a nuestra tía. ¿Y cómo tienen que llevarnos, señores? A ver si saben. ¿Cómo tienen que llevarnos al sanatorio? ¡Felices! Tienen que estar felices de llevarnos a verle a nuestra tía. Porque nosotros queremos que a ustedes les surjan las cosas de acá, que les nazca. Porque tener que decirles lo que tienen que hacer nos baja la libido. Nosotros queremos que ustedes ya sepan exactamente lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer y cuándo tienen que hacer. Y hagan, pero bien, porque si no, mejor nomás que no hubieran hecho. Hay cosas, señores, que ustedes solitos tienen que saber qué hacer y cosas que ni por si acaso pueden hacer solitos, tienen que preguntar sí o sí. Y ustedes tienen que saber diferenciar. Porque si ustedes no saben diferenciar, ¿vos no me escuchás? ¿No me entendés? ¿Nunca me entendiste? Yo no me merezco esto. Yo quiero a alguien que me valore y que se preocupe por mí y que me quiera por lo que soy. Perdí años de mi vida contigo, así que andate ahora mismo. Junta todas tus cosas y andate, porque si no te vas, voy a quemar en la vereda. Pero si te vas, sos un maricón de mierda que no lucha por su familia. Obvio es, señores, ustedes tienen que adivinar perfectamente en cuál de los estados estamos y hacer exactamente eso. Pero esto de estar en pareja no es luego solamente soportarle a tu pareja. El tema es que tenés que soportar otras parejas. Y hay cada pareja insoportable. La de los apodos ridis. No soporto lo que se ponen apodos ridis. Vichy, pásame un poco un vaso. Vichy viene de bicho. Porque Pico no le dice viendo matarántula. Dios mío, hay apodos
que el mismísimo Donald Trump va a desaprobar. Gordi, negri, cielito lindo. Después, yo no entiendo cuál es esta necesidad de disminuir el miembro viril a su mínima expresión. Peque, chiqui, tiki, coquito. Y después ya están los apodos que son ridículos nomás ya, así que ya no tienen arreglo, tipo Satanás peluche. ¿Como para qué, por ejemplo? Después está la pareja que no soporto, que es la pareja ortomolecular. Divinis, los dos se van a un lugar a pedir así, por ejemplo, ¿me das un jugo de pomelo que haya sido plantado en una huerta de veganos? Sí, y voy a tomar allá afuera, bajo los rayos del sol, no me gusta estar encerrada. Y el mozo le dice, ¿azúcar o edulcorante? Nosotros no consumimos esas cosas. Y tráeme un cenicero, por favor. Cenicero. Después está la pareja que combina en composé en los casamientos. ¿Cómo no soporto que ella esté divina, espléndida con su vestido verde, no sé, verde hierba, y él esté divino con su camisa de color verde cacapaá? Porque a ella le queda verde hierba, pero a él le queda verde cacapaá. Hermana, déjale que elija solito el color de su corbata, por favor, te pido, porque es lo que tiene que ser igual que tu vestido, ¿no ves que tiene otro cutis? A pesar de que es cierto que si le dejamos a los hombres elegir, ustedes tienen el gusto en el culo. No, 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 literalmente, el gusto en el culo. Los hombres no entienden de colores, al menos que sean decorador, y bueno, ese ya es otro tema. Otra pareja que yo no soporto es la pareja que rompe, vuelve, rompe, vuelve, rompe, vuelve, rompe, vuelve. Hace un asadito en tu casa, llega ella. ¿El imbécil? Me dejó. Bien, carajo, por fin te dejó ese hijo de puta que te mete los cuernos de acá arriba, boluda. Es un imbécil que nunca te valoró. ¿Qué? ¿Qué? Me dejó y se fue a comprar hielo. ¿Y por qué le decís imbécil? Porque rompimos. ¿Y por qué viene? Porque vamos a cenar como amigos. Otro tipo de pareja que yo no soporto es la que demasiado se quieren. Demasiado ellos se quieren, Dios mío, así 5.000 páginas de posteo en el Facebook, mi amor, a Monchi, na, 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 na. Y en los asados se sientan upa. ¿Para qué puta se sientan upa? Ya sabemos, hija de puta, que sos flaca. No hace falta. Siéntense como cualquier pareja normal, en sillas diferentes y en habitaciones diferentes. Por último, señores, les quiero decir que nosotras las mujeres no somos tan complicadas como parecemos. No es mucho tampoco lo que pedimos, ¿eh? Si ustedes quieren mantener encendida la llama de la pasión, sáquense su media 3/4. ¿Sí? Si quieren calentar un poco el ambiente poniendo alguna música, que no sea chamamé. Si quieren probar una nueva posición sexual, que no les agarre el lumbago. Y si quieren ser un poquito más osados y poner juntos una porno, que no sea de negros, que les deja muy mal parados. Nosotras las mujeres, lo único que queremos es que ustedes nos tiren contra la pared, nos arranquen el corpiño con la boca, nos rompan la media bombacha y nos lleven al séptimo cielo. Sí, ya sé que es mucho. Me van a dejar en acá en coitus interruptus y ese yo detesto. Que nos lleven al séptimo cielo sin preguntarnos nada. ¿Qué tal está ahí? ¿Te gusta? ¿Sentís algo? Entropio. ¿Qué es esto? ¿Una acogida o una conferencia de prensa?
Muchas gracias. Buenas noches.